Te encanta ver The Chosen. Lo entiendo. ¿Qué cristiano no quiere ver a Jesús cara a cara y escucharlo hablar? Pero creo que hay tres poderosas e inmensas razones que deberías considerar antes de elegir ver The Chosen. La número uno es teología. Teología. Dallas Jenkins es evangélico y produce y escribe Los Elegidos. Sin embargo, hay otras influencias en el set de grabación. Entre el elenco del equipo de distribución y marketing hay más de 200 personas involucradas en la serie. Y obviamente no exigimos que cada uno está involucrado tenga una perspectiva evangélica. Ni siquiera exigimos que todos sean creyentes. Mientras el contenido sea fiel en sí, somos menos exigentes con quienes nos ayudan a entregarlo. Hay un productor mormón. Hubo alguna reacción cuando un grupo de los santos de los últimos días de Vida Angel se acercaron y fue como, hagamos que esta serie suceda. También hay asesores católicos romanos en el set. Y de hecho, el actor que interpreta a Jesús en la serie es católico romano. Dallas Jenkins está de acuerdo con este tipo de ecumenismo porque él cree que los mormones y los católicos son nuestros hermanos que creen en el mismo Jesús. Concordamos con las historias de Jesús y amamos al mismo Jesús. Eso no es algo que escuches a menudo, ¿verdad? A veces es como, oh, bueno, ellos creen en un Jesús diferente. Todos se hunden en la misma idea. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Los mormones enseñan que Jesús es un ser creado. Eso es una herejía. Tanto el mormonismo como el catolicismo son sistemas basados en las obras. No creen en la sola gracia, no creen en la sola fe y no creen en solo Cristo. ¿Hay alguna herejía en The Chosen? No que yo sepa. Pero si los mormones y los católicos en el set no se sienten ofendidos por The Chosen, sin duda no es algo explícitamente evangélico. ¿Estás seguro de que quieres consumir a un Jesús inferior que no ofende a las personas en las sectas no ortodoxas del cristianismo? Número 2. Suficiencia. Sí, Jesús dijo mucho más que las palabras que están registradas en la Biblia, pero el Espíritu Santo determinó que solo algunas de sus palabras deberían quedar registradas, porque son las únicas palabras que necesitamos para toda la piedad. Si ves The Chosen porque te ayuda a aprender a amar más a Jesús, posiblemente estás consumiendo una fuente no autorizada. Cuando agregamos un contexto histórico, cultural o artístico y una historia de fondo del programa, eso no cambia nada sobre la Biblia en sí. La Biblia es suficiente para provocar en nosotros emociones, al menos debería hacerlo si nos adherimos al principio de sola escritura. Hay una razón por la que la iglesia primitiva rechazó los libros apócrifos, porque no eran las palabras de Jesús y conocían el peligro de consumir esos libros. Y debemos reconocer ese peligro también. Y eso me lleva a la número 3. Blasfemia. Los Elegidos es una ficción que literalmente pone palabras en la boca de Jesús que él nunca pronunció. Estoy a favor de tener una imaginación santificada, pero cada vez que imaginamos lo que Jesús podría haber dicho, nos dirigimos a una zona de peligro. Es francamente peligroso poner palabras en la boca de nuestro propio Dios. Eso no es solo eso, es ofensivo, te pregunto. Escribiste un libro para tus hijos con cada cosa que creías que ellos deberían saber. Pero alguien vino y dijo, ok, yo voy a escribir un libro con palabras adicionales que podrías haber dicho. ¿Cómo te sentirías? ¿Deberías ver The Chosen? Tienes la libertad de hacerlo. Simplemente no parece prudente consumir ficción sobre Jesús. Especialmente ficción sobre Jesús que está influenciada por la teología mormona y católica. Así que si eliges ver The Chosen, sostengo que sería prudente que te hicieras estas tres preguntas. Número 1. ¿Jesús realmente dijo eso? Número 2. ¿Estoy en peligro de creer en alguna literatura apócrifa sobre Jesús? Y número 3. ¿Hay alguna razón por la cual The Chosen me conmueve cuando la Biblia no lo hace? ¿Por qué la Biblia no es suficiente? La teología es importante. La suficiencia de la Escritura es importante. Cuando blasfemamos contra Dios es importante. ¿Estás seguro que The Chosen es la mejor teología para tu alma?